Cari amici del Milkmen, nel nostro película Papa Francisco veremos el film en presencia de Don Darío, el hombre que ideó este objeto. Él sabrá decirnos la cara sobre este todo aquello que yo pueda decir y que la película y vosotros lo veréis. Cuando lo veáis cara a cara, mirándonos en los ojos, con un hombre muy de gran coraje, muy humilde y muy gentil, como es el Papa Francisco, una verdadera roca, como Cristo llamaba a su predecesor, a su seguidor, San Pedro. Estoy seguro que pasaréis una hora y media extraordinaria en la presencia del Papa Francisco. Y si tenéis alguna pregunta después, podéis preguntar a Don Dario o enviadme la pregunta a través de él. Chao. Allora. Entonces, buenas tardes. El don Dario de quien habla es el Monseñor Darío Viganò. Entonces, pongo las manos por delante porque este film del cual Bender habla, esta película de la cual Bender habla, se llama Papa Francisco, un hombre de palabra. En realidad saldrá el 4 de octubre en Italia y por esto no es posible verlo completo, pero en realidad, a partir de estos 2 minutos y medio que gracias, que es más, propio justo por una petición de Don Darío, que yo lo llamo así porque nos conocemos desde hace tantos años, Bender nos regaló a nosotros del meeting de Rimini, a ustedes. Tenemos de verdad, hablo como Bárbara D'Urso, una presentadora italiana, tenemos la exclusiva, imágenes, fotografías, este mensaje, un backstage de este film que jamás nadie lo ha visto. Don Darío nos trae imágenes absolutamente inéditas y yo le haría un aplauso porque nos regaló algo que nadie en Italia y tampoco fuera de Italia ha visto. Entonces, para los chicos más jóvenes, porque me di cuenta que Wim Wenders no es muy conocido por los jóvenes, entonces es un gran maestro que emergió en los años 70 en del famoso nueva cinematografía alemana, está El cielo en sobre de Berlín, Hasta el fin del mundo, Más allá de las nubes, co-dirigió con Miguel Ángel Antonioni e hizo 2 documentarios como Buena Vista Social Club, dedicado a la música cubana, junto a Ray Kubel, y aquel maravilloso Pina del 2011 dedicado
al teatro. En realidad, si pensáis, después de un año es un regresar muy afortunado al meeting, porque el año pasado tuvimos una muestra de arte contemporáneo y había una sala con con grandes fotos de Ground Zero, de la Zona Cero, que era una ópera de arte hecha de Wim Wenders. Entonces, hoy estamos aquí para hablar justamente de un pasaje singular en la carrera de Wim Wenders, que es el que justifica el título de esta noche. Desde las películas, una nueva mirada a la realidad. Y para esto el Papa Francisco es un hombre de palabra, y como lo veremos en la película en sala, lo veremos con más profundidad. Entremos en la película y pido la primera foto y os pido de adivinar quién está detrás. Entonces, en esta singular foto del set de este film, hace parte de este material inédito que nos trajo Don Dario Riganotti. Entonces, ¿quién es Don Dario Viganò? Es asesor del Dicasterio para la Curia Romana, de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, un organismo instituido por el Papa Francisco desde el 17 de junio del 2015, acoplando todas las realidades que la Santa Sede, y trabajando con un amigo que es Paolo Ruffini. Y entonces, como colega y amigo desde hoy ad honorem del meeting, considero a Don Darío como tal. Después es un gran intelectual porque es profesor ordinario en la Lateranense, profesor en la LUIS de Roma desde el 2004 al 2015, fue el director del Centro de Televisión del Vaticano, presidente de la Fundación para el Espectáculo. Quizás no os recordáis qué cosa es, pero sí os recordáis de los juicios pastorales que por tantos años dieron. Ese trabajo se llamaba CCC, que no es el Centro de Carnes, sino Centro Cinematográfico Católico. Entonces, fue también director de la revista Crítica Católica sobre el cine, sobre las películas. Y después, si queréis afrontarlo como estudioso, ha escrito más de 20 volúmenes sobre los medios de comunicación masiva y sobre cómo la Iglesia se ha comportado desde que comenzaron. Los volúmenes son muy interesantes. Si uno quiere entender desde cuándo comenzó el uso de las imágenes, incluso con la radio, y cómo a través de la historia de la Iglesia en los años 1900, del 1900, qué actitud tuvo la Iglesia hacia los medios, el Don Darío ha estudiado esta relación. Es muy interesante. Entonces, veamos esta aventura muy bella, nueva, querida y organizada, soñada, podría decirlo. ¿Por qué la elección de Wim Wenders? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿De qué cosa se trata? Gracias. Con Wim Wenders tenemos una relación de afecto desde tiempos lejanos, en el sentido de que yo he amado muchísimo el cielo sobre Berlín, y en particular los ángeles, hasta el punto que en Milán, en 1995, en el aniversario del nacimiento de, propuse al cardenal Martini, le hice una petición que después no se cumplió, pero le hice la petición que lo nombraran patrón del cinema. Entonces, el cinema no tiene un patrón. Y yo propuse a los ángeles de Wim Wenders, como diría Paolo Cevoli, como dijo Paolo Cevoli ayer en la noche, porque se toman a la ligera, no es algo pesado. Y justo porque los ángeles están hechos de luz y de movimiento, exactamente como las películas, los ángeles hacen el puente entre el corazón del hombre, que
frecuentemente tiene muchas cargas y los oídos de Dios a los cuales susurran las imploraciones, las intercesiones. Y por esto me parecía muy bello cultivar el sueño de los ángeles. Esto en el 95. Sucesivamente encontré Wim Wenders en el premio Robert Bessel, que es un premio en Venecia, que se da en cada edición del Festival de Venecia, exactamente. Y este año quizás era mi primer año, el primer año en el que yo era responsable de esta realidad y no sabía qué hacer. Y comencé con Wenders y no me llegaba la respuesta. Después traté con Bacalov. A fin de cuentas, los vi a los dos y ajustamos ahí las cosas. En el 2015 llegaron muchas peticiones por parte de broadcasters internacionales e internacionales de hacer algo como había sido ya hecho un día con el Papa. Se había tratado de hacer con Juan XXIII, existía esta fascinación por el pontífice, pero me parecía una petición legítima naturalmente, pero quizás se podía usar algo más. Se podía usar una historia que dijera el pensamiento, que explicitara el pensamiento de un tiempo. El tiempo para que se pueda pensar se tiene que contar. Y entonces, en vez de decir sí o no a alguien, dije, hagámoslo nosotros, esta película, y busquemos a un director. Y entonces, pensar a un director que fuera capaz de introducir una mirada de profundidad en los pliegues que un periodo breve e intenso como el pontificado de un periodo como el pontificado del Papa Francisco, entonces era muy interesante. Si entendí bien, la forma es la de un día con Papa Francisco. Naturalmente, cuando Wenders dijo de sí, abandonamos inmediatamente y sin esfuerzo la idea de un día en la vida cotidiana del Papa, que es una idea un poco antigua, anticuada como forma de historia, y la idea es la de atravesar algunas temáticas o algunos momentos o algunos gestos que el Papa Francisco, pidiéndole al mismo Francisco de dilatar la respiración de lo que él ha dicho y de lo que él ha cumplido. Por tanto, veremos, digamos así, una mirada muy objetiva sobre lo que el Papa Francisco ha hecho o ha dicho, y después entraremos en ese en esa mirada, en un cara a cara entre él y nosotros, porque utilizamos un modo de girar estas 8 horas, giramos 8 horas con el Papa Francisco, 8 horas, para después hacer una película de 96 minutos. Entonces, tenemos bastante material. Usamos el criterio de cortar, no añadir. Usamos el criterio del trono. ¿Tenéis presente cuando se desvela un set televisivo? Existe el que normalmente se llama el jorobado, el que es como un teleprompter, y existen como 2 teleprompters, 2 jorobados conectados, en el cual el Papa veía en la pantalla a Wenders, veía la mirada de Wenders, y Wenders no estaba ahí, él estaba en otra sala. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos una persona en carne y hueso, entonces nosotros mantenemos la mirada fija. Pero a un cierto punto tenemos que encontrar un mecanismo de defensa. Y entonces bajamos los ojos o nos distraemos porque no somos capaces de permanecer una mirada, porque se vuelve un tiempo de intimidad no concedido. En este modo la persona no existe, por tanto esta incomodidad no existía. Por eso la mirada del Papa es una mirada entre el espectador, el público y el Papa. Y esta fue una elección que hicimos, una elección de la dirección para involucrar directamente al espectador. El espectador es directamente él quien mira a los ojos del Papa, y el Papa mira directamente a los ojos del espectador. ¿Nos has explicado un poco
de la línea editorial de este film, que sale el 4 de octubre y que dentro de poco veremos muchas imágenes y casi 4 minutos íntegros de backstage. Pero entonces, lo sabemos desde que llegó Papa Francisco que existe un tema que es la atracción del Papa Francisco. Te quería preguntar, visto que en algún modo hay muchos artistas que tú presentaste a Papa Francisco, para los artistas, ¿es distinta este tema de la atracción de Papa Francisco o le pasa como a nosotros, a la gente normal, creyentes o no, en estos años que en giro, que por todos lados del mundo sienten esta atracción? Digamos que son muchos los motivos de interés de un pontífice. Algunos son propios de un pontífice porque no es como el presidente de los Estados Unidos, porque el presidente es importante, pero solo de un país. Aquí tenemos un líder que tiene una fuerza que no se basa sobre las que son las lógicas típicas del poder mundano y en añadidura un pueblo que no se identifica con ninguna nación interplanetario. Este es un elemento muy importante. Después tenemos otros elementos que llaman generalmente la mirada de los artistas sobre el Papa. En este caso, como en los demás casos, ¿cuáles son los elementos en tanto que se vuelve el Papa un cardenal que tenía más allá de la edad de la pensión en Buenos Aires? Y esto, si vosotros vais a ver los periódicos, no lo habían puesto en consideración. Segundo, es un jesuita. Los jesuitas, como sabéis, no pueden recibir cargos eclesiales sino por voluntad expresa del Papa. Entonces, hay una obediencia que ellos asumen que por sí misma los jesuitas no son una orden que recibe encargos naturalmente importantes y por tanto desde el punto de vista eclesial lo digo. Y también este elemento es interesante. Después, venía de Sudamérica, de un país pobre. Entonces, confirma lo que dijo el cardenal Scola el otro día. El fin de una época que creíamos europea. Son todos unos elementos que atraen mucho desde el punto de vista narrativo. Y si a esto añadimos un hombre que habla lentamente, con un tono de voz bajo, en un contexto cultural en el cual todo es veloz, podéis entender que los nudos de elección son exagerados para atraer a un director. Pero bueno, nosotros escuchamos el mensaje que envió Benders y él habla de la roca. Papa Francisco es una roca como San Pedro. Entonces, escuchar que Wim Wenders dice algo similar, pero bueno, yo he visto todas las películas de Wim Wenders y no pensaba que él pensara en este modo. Seguramente existe una fascinación, el mismo título que es un hombre de palabra, es la fascinación por un hombre, y cito al cardenal Scola, es un puño del Espíritu Santo para despertarnos, como dice en su libro. En el sentido de que ayuda a todos a ir a lo esencial. Es decir, es una roca en el sentido que ha tenido la fuerza, probablemente por su formación, así de rigurosa, jesuita, y también por su formación, digamos, como arzobispo de Buenos Aires, de intervenir, digamos, en manera decisiva en algunas situaciones. A veces se dice que el Papa Francisco es un revolucionario y se contrapone equivocadamente con el Papa Benedicto, que era un tradicionalista. Tened presente que en la Curia Romana, ¿quién hizo una elección absolutamente revolucionaria? Fue el Papa Benedicto. ¿Por qué? Porque en la sucesión tradicional reiterada e impuesta,
por parte de la diplomacia vaticana de elegir al interior de la diplomacia vaticana al secretario de Estado, Benedicto es un papa que escogió como secretario de Estado a uno que no era diplomático. Y este elemento quizás no es suficientemente apreciado. Habría debido mostrar la fuerza de cambio del Papa Benedicto. Naturalmente, un papa que desde el punto de vista físico no ha tenido la fuerza por varios motivos. Naturalmente, son personas distintas. Entonces, comencemos con la segunda foto. El primer encuentro entre Wim Wenders y el Papa. Entonces, ¿se conocían? Pregunta. ¿El Papa conocía las películas de Wim Wenders? Cuéntanos, ¿qué sucede? Detrás de esa imagen, ¿qué sucedió? ¿Hubo simpatía entre ellos? Aquí estamos entrando en el Salón del Hongo, cuando entráis en el Aula Nervi, viendo la gran escultura, a la derecha hay un pequeño salón donde se hacen encuentros, y después hay un pequeño patio que conecta con Santa Marta, donde vive el Papa. Entonces, en este caso, el Papa lo sabía, nos pusimos de acuerdo, le contamos del proyecto, él era disponible, estaba de acuerdo, entonces fui a recogerlo. Y entramos por las puertas de servicio de Santa Marta, y ahí estaba Wim Wenders, que lo esperaba. Aquí no se ve que él tenía las muletas porque le habían hecho una operación en la rodilla. El Papa lo saludó muy bien. El Papa le dijo: usted es un gran artista. Imagino que el Papa hubiera visto como de joven alguna de sus películas, como El cielo sobre Berlín o en los años 70. Entonces, también porque quizás no hubiera sido así de disponible a este trabajo, si a estas 8 horas de trabajo, si no hubiera conocido ya al personaje desde el punto de vista espiritual. ¿En qué idioma hablan ellos? Es interesante porque Wenders habla muchos idiomas, y Wenders es capaz de hacerle la entrevista en español. Sí, digamos que aprendió, no sabemos cómo aprendió, pero tiene una facilidad de palabra, pero tiene exacto algunas palabras, las dice en italiano, se prepara con un escrito, como habéis visto, pero habla muy bien el español. Entonces hablaron en español, que es la lengua madre en este momento del Vaticano. Yo llamaría la tercera foto porque después hay otro personaje que está coinvolto, que está involucrado en esta historia. Hay una señora que se ve en la parte derecha. Esta es la mujer de Wenders, que siempre fue presente. Es una mujer interesante porque hacia el Papa Francisco siente una gran veneración. Y ella es una fotógrafa. Hace unas fotos muy hermosas en blanco y negra, y negro, hace fotografías para muestras, exposiciones, y durante el rodaje del film, de la película, ella hacía algunas fotos en blanco y negro que todavía no he visto, pero antes o después veré. Siempre fue una presencia muy discreta, y fue muy, muy hermoso también ver a Wenders con su mujer cerca, ver una relación así hermosa, seguramente con las marcas del tiempo. No es el tiempo fresco, pero es interesante esta cosa. Ella estaba siempre en el set, pero aceptó que la relación fuera entre ellos dos. Absolutamente sí, como una persona inteligente. Entonces, ahora os propongo, usando algunas de las imágenes que fueron giradas en ese... que fueron rodadas en ese set, os propongo algunas imágenes. Entonces, esta es el coche en el cual tú y el Papa llegáis. Es decir, es tu panda, tú trajiste sobre el set de
rodaje al Papa. Entonces, bueno, las distancias son muy cortas, no es necesaria la máquina, pero... Entonces, ¿quién de estos dos es el Papa? Todos vestidos de blanco. Esta es una familiaridad así. Sí, en el tiempo nace una amistad. Esta es una operadora francesa o inglesa, no sé. Después en el mixer teníamos a un francés. Aquí estábamos a la salida del aula del hongo cuando habían terminado las escenas, cuando el Papa se despide de Wenders. No, 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 me parece que exista una gran afinidad, una gran una gran cercanía. Entonces, hagamos un resumen. El Papa llega en la panda de Don Vigonó. Llegáis en esta zona de los jardines vaticanos. Está cerca del helipuerto. Es el lugar desde el cual el Papa sale en helicóptero y donde ahora llegan los niños para ser después tomados a cargo del bambino Jesús, porque a veces desde África llegan desde al hospital Niño Jesús. Desde África a veces llegan directamente en helicóptero y aterrizan directamente en el Vaticano. Es, digamos, una zona que antes era para simples paseos tranquilos y de esta tranquilidad y de esta dulce caridad se ha perdido por este motivo. Y en esa parte giramos, rodamos las escenas hasta 3 veces. Es muy simpático porque hasta un cierto punto vosotros sabéis que cuando se giran las escenas se dicen apaguen los celulares. Porque el problema es crear una atmósfera, un ambiente de silencio. Entonces, comenzamos el rodaje y suceden dos cosas. El mantel, la capa del Papa se. El manto del Papa se gira. ¿Qué hacemos? Y nos preguntamos, ¿qué hacemos delante de esta cosa? Y el Papa responde, es vida, si se mueve quiere decir que existe la vida. En segundo lugar, el Papa habla y digamos que los jardines vaticanos se han llenado en los últimos años. Con esos está lleno de estos pajaritos que hacen un gran ruido que ni siquiera las antenas de Radio Vaticana han sido capaces de exterminar. Creo que son esos que escapan de casa y después se van. Empezamos, empieza esa, una brizna de viento y todos estos pájaros que empiezan a pillar y los graban los micrófonos. Wenders hace lecciones de dirección, pero el Papa es el Papa. El Papa no es actor, con lo cual yo no voy a hacer de actor. No me digáis que repita, que vuelva a hacer, porque estos son las los, porque es, están estas circunstancias, esta es la vida verdadera y esto tiene que estar. Esto que dice es muy interesante porque de vez en cuando cada uno, alguno, por ejemplo en los diferentes, en las diferentes vídeos de los papas, existe el riesgo de que el papa se actúe porque el medio lo necesita. Tienes que mirar a la cámara. Las luces tienen que estar mirando a dónde tienen que mirar. Este es el punto. El Papa sabe que está ahí la cámara. Pero incluso llego a decir una cosa un poco exagerada. El Papa se modifica, se ca cambia delante de una cámara. Porque nosotros sabemos que hoy en día, con todos los realities, etc., siempre todos los protagonistas saben que está ahí la cámara y empiezan a hacer su escena. En el caso del Papa, ¿no se corre este riesgo?
Me parece que no. En el sentido que, bueno, cuando hay una cámara, se cambia la situación. Cuando habéis tenido la experiencia de una misa dominical, cuando está la RAI, cualquier televisión que la retransmite, el mismo cura, el mismo coro, la misma iglesia, son dos coros, dos iglesias y dos curas distintas, porque hay exigencias de grabación, incluso desde el punto de vista psicológico, que algo cambia. Pero dicho esto, que es la no neutralidad de los medios, no son neutrales por su misma presencia, es también cierto que me parece que los papas no sufran este efecto, no sean subyugados por este efecto. Y os digo también dos cosas sobre Papa Francisco, que cuando Papa Francisco empezó su pontificado, empiezan los videomensajes, que ya son un tipo de mensajes no entusiasmantes, precisamente, con la cámara fija, etcétera. Por tanto, y además él quiere sentarse en una silla donde detrás está la Virgen. Pero donde él está sentado, la cámara solo coge un trozo de donde está la Virgen. Pero desde este punto de vista no es elegante. Pero con los papeles en la mano, tienes que... Entonces, vamos a intentar usar etcétera. el teleprompter. Entonces, hemos puesto el texto en el teleprompter. En un momento determinado, dice, pero ¿cómo hago si aquí en mi mano tengo un texto de la Biblia que cito? ¿Cómo lo cito así? Entonces, digo, sí, lo coges de la Biblia y lo lees. Entonces, ha soportado esto durante poco tiempo. Luego ha dicho, no, mira, me parece que estoy actuando y a mí esto no me gusta. Con lo cual, quita el teleprompter y volvemos a hacerlo como antes. Y los videomensajes han vuelto a ser este tipo de videomensajes con cámara fija y él delante. Digamos que lo he intentado, pero luego me he tenido que retirar. Voy a llamar a la foto 4 entonces, porque cuando la he visto, he dicho inmediatamente, bueno, ahí está. Creo que me parece que está bendiciendo el set. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, esto es lo normal dentro de el rodaje, al final de cada rodaje. Al final de cada rodaje es un grupo, el rodaje compuesta, internacional, hay de todo. Cada uno tiene sus recorridos, sus amistades, sus posibilidades, sus intuiciones. Y cada uno tiene una relación espiritual propia, personal. Entonces, delante del Papa, cada uno osa incluso pedirle algo, una oración, una cercanía. Y luego cada uno verbaliza basada en su propia pertenencia. Entonces hemos decidido que después de cada rodaje hacíamos una oración con todo el set, con todo el equipo de agradecimiento, con el Papa que rezaba por las personas que estaban presentes, por sus sueños, por sus cansancios, por sus dificultades, y acababa con una bendición. Es un momento muy bello, muy esperado. También un camino, ha sido un camino que creo que, bueno, el Espíritu Santo actúa en la historia con sus formas creativas y para nosotros indescriptibles. Tú dices que esta gente que ha participado en esta aventura, dices que se ha ido distinta. Sí. Y este Papa que nos has citado, existe, igual lo habéis visto, por ejemplo, la RAI lo ha puesto, de León XIII.
13, que es un filmado de un papa del, me parece, el 96 oficialmente. Y es interesante porque se ve a este viejo papa que por primera vez seguramente en su vida ve una cámara y la bendice. Yo cuando veo esta imagen veo, pero pienso, este viejo papa que por primera vez ve una cámara, está bendiciendo al hombre de la cámara, o está, que está detrás de la cámara, o ve, o está bendiciendo a todo el mundo que está viendo esas imágenes. O ya incluso pregunto, él entiende que detrás de esa cámara que tiene delante está entendiendo que hay gente detrás que lo verá, que lo está viendo y lo verá. Bueno, mientras tanto os aconsejo que vayáis a ver el vídeo que está en YouTube, porque primero llega en la carroza León XIII, se arrodillan estos hombres de la corte papal, que no me acuerdo sus nombres, el papa baja, seguramente se quita las gafas porque hacía mucho calor, se seca el sudor y se sienta. El secretario, seguramente que sea, se le acerca y le dice, muévase, porque seguramente nadie le había explicado que no era una fotografía, sino una imagen en movimiento, con lo cual el papa empieza a bendecir a todo el mundo, porque le han dicho que se mueva, entonces se pone a bendecir a la gente. Entonces esto es un dato, el dato justamente de un pontífice que cuando... Entonces, que no podía entender el funcionamiento, pero nosotros estamos delante de un hecho, de que un pontífice bendice una cámara. Y esto es absolutamente lo que tenemos. Entonces, ¿cuál fue su intención? Es suya, es la suya. ¿Cuál ha sido el éxito de significado de ese gesto? Puede ser mucho más amplio. Y yo creo que ahí tendríamos que imaginar que sea el Papa y la Iglesia que bendice, dice bien, ¿de qué? No tanto del arte cinematográfico, sino del público que se constituirá, se irá constituyendo de, como público de un nuevo modo de entretenimiento, porque desde ese momento... Sabemos que sí, bueno, hay alguna representación sacra, pero la reproducción del movimiento no estaba. Con lo cual, la iglesia se encontraba delante de la constitución de un público que antes no tenía delante. Un público que sabía imaginar, identificar. Luego, Pío XII en adelante, los papas que escribieron discursos muy interesante sobre el cine. Y una encíclica entera. Por lo tanto, es el principio de una relación de la Iglesia con el cine, que es una relación, como siempre, llamémoslos, de doble pedagogía. Por un lado, encuentra a las personas, se encuentra con las personas protagonistas de este lugar, de este nuevo instrumento de comunicación, invita a seguir, bendice esta nueva forma de contar a través de imágenes, pero a la vez llama a la vigilancia moral, esta doble forma de verlo. Y es la estrategia de quien, por un lado, da vía libre a estos medios fantásticos y pide responsabilidad de esto. Vamos a llegar al filmado de backstage que nos ha traído nuestro amigo Vigano, y voy a pedir que apaguen las luces como al principio para
poder ver bien este filmato. Io annuncerei, toglierei una frosta da 250 da qua. Laura, can you please sit right here if you can see them? Yes. In French, please. Okay. Get glasses off, please. Yes. So we're going to check this. Laura, can you please pop the crosshairs off for me for a moment? Take them away, please. Forever, just for now, please. Par ici? Par ici? Il doit parler à voix basse. Ecco gli uccellini. Oh, ecco la famosa panda. Aquí tenemos el famoso panda. Son gabbiani, ¿eh? Anche i gabbiani avevate. Temíais también gaviotas, que es lo que suena. Bene, partiamo. Va bene? Sì. Confortabile? Par ici? Allora, insomma. Entonces. Siamo i primi a vederle. Somos los primeros en ver estas imágenes, ¿eh? No está mal. Pero me impacta mucho una cosa. Que no cambian sus formas de estar. El grupo no cambia su forma de estar. Yo me arreglaría un poco la chaqueta, la corbata. Los que estaban, el que estaba con un gorro, tenía el gorro, no se lo quitaba porque llegaba el papa. Me parece que no son los típicos romanos. Aquí hemos visto que también hay trabajadores vaticanos, y es como si hubieran dos tipos de trabajadores, los del Vaticano, que están de arriba abajo impolutos, en chaqueta y corbata, y luego los del set, que no tienen como misión en la vida rodar al Papa.
Y este era el tercer encuentro. El equipo era siempre el mismo. Igual la primera vez había un poco más de tensión y tal. Había quien tenía las rastas y tal, porque el mundo del cine es así, al final, ¿no? Es un mundo de creativos, de artistas. A mí me ha impactado la contrafigura, este señor con la corbata, incluso, que se pone en el sitio del Papa, etcétera. Y esto es una serie de cuestiones de telemetría que no se podían hacer con el Papa, evidentemente. He visto, he escuchado las gaviotas. Había muchísimo ruido. Bueno, a ver, luego en postproducción se trabaja mucho con el sonido, se limpia, se puede hacer de todo o casi todo. Sin embargo, me sorprende el saludo al equipo. Les saluda siempre al principio y al final. Esto las cuatro veces. Y es su forma de hacer las cosas. No podemos pedir a un hombre que haga las cosas distintas. Es como si él no se sintiese a gusto haciendo lo que hace, sino saluda uno a uno a todos. Y esto es una cosa que es muy bonito, porque en los viajes también lo hace. En los viajes pasa puntualmente a saludar a cada periodista antes de las ruedas de prensa. Y todos se sientan al lado del Papa para una foto de recuerdo. Y todos se llevan una oración. Todas estas cosas que sabemos que pasan. Y esto es muy bonito. Porque también entrar en relación con una persona con la cual no te has estrechado nunca la mano, no has tocado nunca la carne, es una relación a distancia casi. Y sin embargo, el Papa Francisco aprecia tener estas cosas. El Papa Francisco, de hecho, decía: tocad la carne de la persona con la que tratamos de dinero, porque esto es uno de los ejes del cristianismo, porque es la carne, en la carne la que se refleja la experiencia de Dios. Para nosotros Dios no es algo abstracto, sino que es un acontecimiento concreto, un Cristo, una carne, una historia. Antes de pasar página, tengo que obedecer a lo que nos ha dicho Wim Wenders. Si alguno de vosotros tiene preguntas que hacerle a Wim Wenders, las escribe, que me las dé, yo se los doy. Y Wim Wenders os responderá porque lo ha pedido él. Entonces, antes de pasar página, la edad avanza y se me ha olvidado una cosa. Él ha aceptado al León 13. Tengo que decir también que el Vaticano existe una filmoteca vaticana de Juan 23. Antes de ello, antes de instituirla, algunos regalan algo como primer depósito de esta hemeroteca vaticana. La Cinoteca de Milán regaló estas imágenes de León XIII al Vaticano. ¿Qué sucede? Que por un descuido, porque en la historia del cine italiano, de Adriana Prolo, que es esta señora que a fin de 1800 ha abierto lo que luego se volverá el Museo del Cine de Turín. Y es una de las historias del principio del cine. Con datos un poco aproximados. La Cinoteca Oficial de Milán da esta película con un título inicial. De Vittavia Calcine, del 1896. Entonces, esto ha sido la difusión de un falso histórico. Yo mismo es
Pero los estudios comparativos que hoy es posible hacer por las técnicas digital ha revelado que no se tratan de imágenes y de tomas de Vittorio Calcina, sino de William Dixon, y no solo de 1896, sino de 1898. Con lo cual, hoy, a casi 60 años de la Filmoteca Americana, os pedimos perdón por este falso histórico y diciendo, y os digo que, aunque se han conservado así, no son tomas de Vittorio Calcina. Es una derrota esto, aceptar esto. Entonces, pasemos página. Hasta aquí hemos contado un poco esta aventura cinematográfica que nos has traído, que esperamos con mucha curiosidad, del 4 de octubre, de Wim Wenders. Ah, además, nos hemos olvidado de una cosa. Entonces, saldrá el 4 de octubre en Italia, pero allá ha dado la vuelta al mundo. Mira, esto es una cuestión muy interesante, en el sentido de que había muchos intereses en esta película, sea porque era del Papa y estaba el Papa, ya sea porque era de un director como Wenders. Porque han sido 8 horas de filmato del Papa, más 6 horas en Asís. Y de todo esto han salido 96 minutos. Muchos intereses detrás. Esta película, un premontado, se vio en los Universal America. Y ha sucedido algo muy curioso porque los grandes jefes de esta asociación, lo he visto un par de veces, han vivido esta visión con gran, enorme conmoción. Y lo han querido volver a ver. Y desde ahí ha empezado una larga gestión, incluso respecto a sugerencias de montaje, etcétera. Tened en cuenta que ha habido 3 montajes distintos de 50 versiones distintas. Un trabajo de montaje muy, muy particular. Y al final, la película se compró por los... se ha distribuido por el Worldwide Universal. Ha salido en Alemania, un gran éxito, también porque Wenders es alemán. En estos días en los que está siendo el encuentro de las familias con el Papa en Gran Bretaña, saldrá el 12 de septiembre en Francia, sale el 4 de octubre en Italia y luego sucesivamente hará Sudamérica y en adelante. Y la película se acaba con un homenaje a Petit Smith, que ha querido hacer una canción aposta por esta película del Papa, de Pat Smith. Entonces se hace más intensa la espera. Sin embargo, hemos hablado de tu lado cinematográfico, de tu punto de vista cinematográfico. Sin embargo, en realidad, el Papa Francisco es el primer pontífice que te ha llamado a trabajar con la Santa Sede, pero el Papa Francisco te ha encargado el centro televisivo Vaticano, que es el que tiene los derechos de imagen del Papa, y se le ha fiado a don Dario Viganò en enero de 2013. Tú que has estudiado a fondo este tema, ¿qué has querido decir cuando has dicho, cómo has podido gestionar este patrimonio, este banco increíble de imágenes en todo el mundo? Bueno, digamos que a mí cuando se me llamó a esto intenté entender qué era, dónde estaba.
pienso que muchos con nosotros, las imágenes del Papa eran de la RAI. Y luego descubierto que ni por sueño. Y he descubierto la existencia de este centro televisivo vaticano, que, por ejemplo, cuando el Papa hace ejercicios espirituales, todas las meditaciones se graban, no se difunden, pero se graban y los tienen en la base de datos de la Santa Sede. Son imágenes que produce el Papa para todo el mundo, lo que se llama el International Feed. Las imágenes que van al satélite y luego se recibe por los broadcasts internacionales. Y esto es Vatican Media hoy. El Vatican Media de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un evento, tenéis que tener en cuenta que nosotros tenemos estables 61 conexiones del mundo, como Reuters, PTN, etcétera, que a su vez están conectados con una serie de broadcaster, con lo cual es muy difusiva como red de imágenes. Por tanto, tenemos 41 televisiones en el mundo conectadas establemente. Y luego tenemos algunas televisiones muy, digamos, que, por ejemplo, en Corea tenemos dos televisiones que tenemos un acuerdo estable con Vatican Media. En Japón tienen dos televisiones igualmente. En Japón, además, tenemos la MHK, con la cual hemos producido y distribuido la misa de Navidad en 8K, que es una multiplicación del criterio de definición, llamémoslo así, de la calidad de la imagen. Que en Italia todavía no está. O sea, ahora mismo no tenemos ni 4K. Nuestras televisiones no leen esta calidad todavía. Solo hay un canal experimental, no me acuerdo de quién, que distribuye en 4K. Pero solo películas y documentales experimentales. Para deciros que está en todo el mundo. Con lo cual, cuando he ido, he intentado valorar al máximo la profesionalidad que tenemos, que son profesionalidades de todo respeto. Digamos, intentad imaginaros todo lo que ha cambiado el Concilio Vaticano II, que no existía la televisión de Estado. Por tanto, ha tenido un papel muy importante de suplencia, pero luego cambia en los tiempos y había llegado el momento también en el que teníamos que tener también una relación tradicionalmente privilegiado con la RAI, pero teníamos que tener el Centro Televisivo Vaticano y que este centro tomase la responsabilidad. Y que hemos hecho también con Benedicto. Cuando hablas de 8K, hablas de las cosas que has llevado y, por tanto, el multiplicar la calidad tecnológica del producto Papa, por así decirlo, por el producto visible Papa, esto es importante porque nosotros intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, no tanto para una búsqueda tecnológica, sino porque para nosotros es tan importante el aspecto de comunicación del mensaje de la Iglesia, que es verdad que tenemos que estar atentos a los países que son pobres tecnológicamente, pero también a los que son muy ricos tecnológicamente. Si tengo una producción del Papa en SD... Ecco perché ci vuole un equilibrio e in genere dall'alto si può downgradare, ma non si può upgradare. Un 4K puede volverse un HD o a veces un SD, pero un HD no se puede volver
hacia arriba, no puede crecer la calidad de la imagen, pero sí puede decrecer. No. ¿Cómo testimoniar? Habíamos pensado, ¿cómo es atestiguar los materiales en los cuales Monseñor Vigano trabaja hace tantos años? Habíamos pensado poner el foco de atención sobre un momento muy importante para la historia de la Iglesia. Ahora vemos un montaje que nos ha traído Monseñor Vigano, imágenes del Centro Televisivo Vaticano, que se refieren a días cruciales para el del adiós de Papa Benedicto XVI. Estamos en el 11 de febrero, hasta el saludo en Castel Gandolfo, el 28 de febrero de 2013. Vamos a pensar en estas imágenes, vamos a ver estas imágenes que nos harán pensar en esos días. Qua propter bene conscius pontes hus actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti, mi permanens cardinalium, Dium divicissimum aprilis bis millesimum commissum, renunciare iter da die vicissimo octavo februari bis millesimo tredicissimo ora vicissima, sedes Rome, sedes sancti Peti vacet, et conclave ad elicendum nomen sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Frates carissimi, ex toto corde, gratias ac vobis, promne amore et labore, formicum pontus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Thank you.
Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Gracias y buenas noches. Gracias a todos. Entonces, esa puerta que se cierra, con esa puerta se cierra un camino que creo que nos acordamos todos, lo recordamos todos. Una noche, una tarde en la que creo que todo el mundo, en pocos días, tenía que entender un gesto que incluso ahora está lleno de preguntas, que fue muy... Es una página de historia, es la última palabra que nos ha dado, han sido las últimas palabras de Papa Benedicto como Papa reinante, por así decirlo. Y te pido una cosa, no sé, qué bonito también ver, no el comentarista que habla, sino solo las imágenes, no con alguien que añade para rellenar, tiene una fascinación las imágenes de un pasaje epocal como este en su desnudez. Pero de alguna manera, ahí creo hay una elección insólita. Hay un... todo el viaje en helicóptero. Claro, las últimas palabras las hemos visto. El discurso en latín que alguno ha descubierto... Alguno que sabía el latín ha descubierto que estaba dimitiendo el Papa. Ese fue un día en el que el mundo se hacía preguntas. Con lo cual, elegir las imágenes para darle al mundo era una elección muy... ¿Cómo lo has resuelto? Febbraio del 2013. Beh, intanto vi devo dire che erano moltissime le televisioni che volevano riprendere il momento di saluto di Benedetto, non sapevano che avremmo ripreso il viaggio, ma volevano entrare, qualcuno voleva addirittura salire sull'elicottero del Papa, no? Naturalmente la cosa migliore era fuori tutti, no? Non facile da ottenere, ma neanche così difficile, perché da lì era passato poco tempo sul Vatilix 2, vi ricordate, no? E quindi, diciamo, se entravano altri broadcaster voleva dire avere persone all'interno dei corridoi che stendevano cavi, quindi era bene invece vivere, diciamo, un momento un po' più riservato, un po' più protetto, e questa fu la ragione per cui si decise di farlo noi. Una produzione molto impegnativa perché qui, beh, questo è un piccolo montaggio, ma tenete conto che abbiamo impiegato 4 regie mobili interconnesse tra di loro, 18 camere più una webcam. La webcam è la telecamera su un altro elicottero, no? Che seguiva l'elicottero del Papa. Quindi diciamo anche molto, molto complessa da costruire. Il racconto è stato questo, su 3 elementi. Il primo, mostrare la serenità e la tenerezza di Papa Benedetto. C'è un uomo fragile, ma che ha saputo prendere una pesante decisione. Un uomo gentile, ma non facilmente commosso, non so come, che si commuove facilmente, no? Per cui vedete com'è sereno, in un momento in cui anche emotivamente... Veis che sereno sta. Per lo quale una tensione forte. Devo dare una imagen fresca, ligera, di Papa Benedicto. Secondo, era una dimissione, con lo quale se trattava, había que tratarlo come se fuera la muerte di un pontífice. Y la muerte de un pontífice
se prevé, en su muerte se prevé un... Con lo cual, en la plaza de San Pedro, el único modelo que teníais era ese, porque no teníamos otro. Habíamos visto también imágenes de Benedicto XVI después, pero no que volvía a Castel Gandolfo, porque en ese momento querría decir que como si volviera a la vida. Nosotros hemos tratado ese filmato como si fuera la conclusión de la vida de un pontífice. Porque de hecho no es ya no es papa, con lo cual no podíamos hacer ver que volvía. Con lo cual el viaje es un poco este. La idea era este tipo de modelo que teníamos y también un viaje casi de agradecimiento a esas personas que vivían cerca de él y que justo porque vivían cerca de él, la presencia del papa era una presencia por un lado muy bonita, pero también por otro lado muy... muy fastidiosa, las audiencias, las canonizaciones, etcétera, la gente que vivía por ahí, el tráfico, la compra, los niños en el colegio, había una cercanía de afecto, pero también un afecto por el cual se paga algún precio, no gratis. El tercer elemento no era de acompañarlo simplemente, sino que el espectador lo ve mientras entra en casa, con lo cual acogerlo en lo que es una nueva dimensión, que es la dimensión justamente de un papa mérito, que se dedica, por tanto, él incluso yéndose, aceptó que la televisión estuviera en su casa para contar esto. Sí, pero él era muy bueno. Además, su secretario, tanto su secretaria como el regente de la Casa Pontificia, han ayudado mucho, han entendido muy bien esta idea. Igual ha pensado que era la última vez que le cogían las cámaras. Y es algo bueno, porque nosotros, sobre todo, teníamos mucha tensión. Porque frente a las peticiones de las televisiones, decir que no, para nosotros era como inmolarnos si hubiera salido mal. Y poco después del rodaje ha llegado alguna agencia internacional para titularlo como trabajazo mediático, con lo cual todos nosotros nos bajó la tensión y nos fuimos a celebrarlo. Un detalle, estamos acabando. Un momento determinado nosotros nos ha impresionado todo. Y cuando dice Francesco por primera vez, buenas tardes, en el primer encuentro en Piazza San Pietro, en la Plaza de San Pedro. Al final del Papa Benedicto también se cierra diciendo buenas noches. Digamos que ha aportado el mismo un nuevo lenguaje, pero la última palabra, que no es como una palabra sagrada, pero... la misma palabra que ha usado Benedicto para cerrar su pontificado ha sido la primera que ha usado Papa Francisco. Quizá este buenas noches haya sido estímulo para Bergoglio para decir buen domingo, buen día, etcétera. No olvidemos lo que dice Scola en el libro, que él conoció a Bergoglio en algún sínodo en algún lado y le impresionaba su sobriedad y seriedad, porque decía, en la pausa nos levantábamos todos pero él se quedaba ahí con sus apuntes y me impacta las sonrisas, la cordialidad, etcétera. Por tanto, esto dice es un estado de gracia, el estado de gracia. Es interesante esto, luego quién sabe lo que es. Entonces cerramos con una foto más, que es la foto 5, porque entonces hay una última historia para contar de tu camino. Martin Scorsese, también esta es muy, muy reciente. Tú ya estás con tus colores de Monseñor, etcétera.
Entonces, el Papa Martin Scorsese has encontrado la manera de que se encuentre con este gran maestro del cine. Cuéntanos esta foto. Scorsese ha hecho esta película, Silence, sobre los jesuitas en Japón. Creo que una película larga, creo que lo habréis visto. Creo. ¿Quién lo ha visto? Muy bien, todos muy valientes. Una película muy larga. Y claramente un maestro del cine muy dramáticamente inquieto respecto a los temas de la fe cristiana. Aquel de Jesús suyo es una provocación enorme, el Jesús de Scorsese. Pero tenía el deseo en ocasión de esta película, y entonces ha sido muy interesante porque había una relación de cercanía muy grande. Él y esta señora, sentada es su mujer, y luego estaba una o dos hijas con los respectivos compañeros, y era un poco como una reunión de familia. Era como si la familia Scorsese hubiera invitado a su casa a Papa. Entonces, ha sido una imagen muy interesante, un encuentro muy interesante. Habíamos organizado una visita a nuestra base de datos, a nuestro centro televisivo. Este es el efecto Francesco, que quien no cierra el espíritu se deja arrastrar y donde se llega, se llega. Quiero cerrar con una pregunta personal. Nos conocemos desde hace años y sé que desde hace años tienes un amor enorme por las imágenes, por el cine, por la televisión. Pero permíteme aquí en el meeting, para cerrar este encuentro, preguntarte, al final, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver la televisión, las imágenes, etcétera, con tu ser sacerdote? Esto es una pregunta un poco mala. Se necesita una respuesta a la altura. Sí, la naturaleza humana, mi naturaleza, expresase el yo individual, la pregunta se pondría, porque el yo individual cultiva un ideal de sí mismo en el cual goza y entonces construye una identidad propia, un lugar propio de confort, incluso de satisfacción. Pero nosotros los cristianos bautizados, para nosotros la naturaleza humana se vuelve el lugar de la expresión de un yo filial, no individual. Entonces, creo que es importante porque el don recibido en el bautismo, un don que nos viene del Espíritu Santo, permite que yo me pueda contar Dios, hijo de un Dios Padre, en lo humano que vivo, sea una parroquia, sea un lugar de encuentro en el cine o un grupo de amigos con los que juego al fútbol. Porque lo que hace la diferencia no es lo que soy yo, sino lo que he acogido como conciencia, que es el ser hijo de un Dios Padre. Agradecemos al señor Viganó todo lo que nos ha traído de maravillosa esta noche en el meeting. Recuerdo este 4 de octubre, porque si no vamos a verlo estamos locos. Y recuerdo que justamente por el gesto que está volviéndose el meeting, es posible ayudar en la construcción a través de donaciones. En este objetivo los veis a lo largo de toda la fiera, los sitios dona ahora, con este corazón rojo que vemos dando vueltas por aquí estos días. Las donaciones tenéis que hacerla en los desks dedicados para ellos, que hay.